Tendrán que cambiar de giro forzosamente los empresarios de Chetumal, la capital de Quintana Roo, apostados en la Avenida de los Héroes, ya que al remodelarse esta avenida de nuevo e instalarse una plaza comercial, los giros que se tienen de venta de zapatos y chácharas y otras que han sobrevivido con bajas ventas tendrán que quedar en el pasado. De acuerdo a Adriene Díaz Villanueva, empresaria en Chetumal y también integrante de la Canaco, los giros empresariales tendrán que cambiar definitivamente y reinventarse para de esta forma tener más ventas y llegada de visitantes. Proyectos que obviamente detonen nuestro sur. Se está en búsqueda de recursos, como has notado ahorita el gobierno le ha dado mucha prioridad al tema de carreteras, de parques, mucha obra que también hacía mucha falta en la ciudad. Y este tema de trabajar algún proyecto estratégico, como es el Barrio Mágico, como es la remodelación de esta zona tan importante que es la Héroes, la verdad es que también lleva muchos temas de voluntad de todas las partes, porque hoy existe gente que está ubicada ahí hace muchísimos años y hay que darle un giro, como lo hizo Valladolid, que cambió todo el concepto en una principal avenida y esa es la parte a veces más complicada, diría yo. Complicado porque muchos rentan, los dueños, pues el tema de invertir tampoco está fácil, esa es una realidad. Venimos saliendo del proceso de la pandemia, hoy las inversiones no son tan sencillas. Sí estamos ya en una reactivación El económica. gran problema de esta avenida es que en su momento, con Roberto Borges Angulo como gobernador, se invirtieron 120 millones de pesos para remodelarla y donde se prometía que sería una quinta avenida para Chetumal. Todo quedó en un fracaso y hoy con trabajo tiene vida económica. La idea es sensibilizar a los empresarios al cambio, ya que ello dejará mejores dividendos, pero también tendrán que invertir en otras cosas y no ser más de lo mismo. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.